consignas que nos pusimos desde un principio. Y como hacemos música electrónica, al principio uno de las conjuras, yo creo que la música electrónica siempre ir adelante, avanzar, el futuro. Y somos parte de eso, siempre experimentar. Y la escena siempre está evolucionando, así que ahí estamos, poniendo nuestro granito de arena. ¿Creen que la industria musical en México solo es para los que quieren generar dinero? Bueno, es para los que generan dinero. Pues en parte sí, pero hay en parte no. Entonces yo creo que es como en todo el mundo. Hay industrias, la industria así ya fría y calculadora que está creando hits para el radio, baladas. Y más aquí en México es baladas, ¿no? Todo el día, todo el tiempo. Y también existe la gente que está haciendo cosas interesantes en sus casas. Hay escenas propias de aquí, de la ciudad, del país. Y es padre ver que gente que no se para, no se detiene, ¿no? Porque no les falta label, compañía, les falta promoción. O sea, ellos hacen sus cosas. Y eso me hace bien interesante. Hay cosas muy, muy padres que están pasando en México. ¿Cómo se sienten cada que regresan a México? Bien, acogidos, apapachados, bien. ¿Y cómo ven la industria musical en México en general? General, bueno, la poca experiencia que tuvimos aquí fue con Opción Sónica. Tuvimos un contrato por un par de discos. Pues bien, la verdad es que tuvimos una experiencia buena en lo que, o sea, su alcance fue, nos hicieron lo que pudieron. En ese momento eran otras épocas, se vendía más discos, estamos hablando de principios de los 90s, pero sinceramente nosotros, nuestra música, nuestro concepto acomodaba más a una compañía europea, ¿no? Nos movimos, pero no sé lo que esté pasando. Escucho amigos, gente que hace música, todos, mucha gente, muchas quejas, no, es que en México no se puede. Están muy enfocados a lo que ellos piensan que es el rock. Están muy, y los festivales también solo jalan a sus cuates, no aceptan propuestas muy diferentes. Pero también hay personas que escucho que dicen, ok, toqué en Vive Latino, toqué aquí, mientras estoy tocando algo raro. Incluso nosotros, ¿no? Hocico, una música dura, una propuesta bien agresiva, violenta. Yo tuve la oportunidad de estar en el Vive Latino. Entonces yo no puedo tampoco decir que la escena esté como muy cerrada en México, ¿no? Porque hay de todo, uno se busca su camino y como en todo, ¿no? Hay lugar para algunos y desgraciadamente no para todos. Justo mencionaste la escena europea. ¿Qué diferencias muy marcadas, no en el estilo musical, sino en cómo se lleva la industria musical, crees que hay entre México y Europa? Creo que hay menos burocracia allá, es más sencillo cómo se te manejan las cosas en los... Cuestión de festivales, de organización. Y sí, así. Lo siento mucho más sencillo, más alivianado la situación. ¿Nos pueden platicar un poquito del nuevo material Spell of the Spider? Sí, es un disco doble que recopila los hits de la banda, las canciones que los fans han disfrutado por 25 años. Y también incluyen canciones que tanto para Raxo como para mí han sido importantes para nosotros ya, pero a nivel personal, ¿no? Canciones que nos han marcado durante todo este tiempo porque las tocamos en vivo o porque representaron demasiado en su momento cuando las hicimos. Entonces, fue todo como una catarsis crear este proyecto del Best Of. ¿Qué esperan ustedes del público en este evento que vamos a hacer? Pues, ya como estamos acostumbrados, que no paren de brincar, sacar todas las emociones que tienen. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Ahorita la gente está muy tensa en la ciudad, vienen las elecciones. Toda la gente está así con la incertidumbre, ¿quién va a quedar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a convertir en Venezuela, en China o en no sé qué otras cosas se van a convertir? Entonces creo que es bueno, es importante ahorita venir a que la gente se desconecte por un par de horas, que disfrute un show así súper agresivo, violento y que venga. Y después se van a sentir mejor. ¿Va a haber alguna sorpresa en el show o algo que nos puedas adelantar? Pues como siempre va a ser energético, traemos un nuevo show de video, traemos
canciones que no hemos tocado en mucho tiempo, entonces eso va a estar chido. Okay. Y ya, por último, ¿qué es lo mejor y lo peor de sus giras? Lo mejor es estar en el escenario, disfrutar el momento con los fans, tocar las rolas, esta conexión, ¿no? Y lo peor es todo lo demás. El viaje, las entrevistas, todo, ¿no? Bueno, tampoco es que sea lo peor, pero no sé, ¿no? Es la parte, digamos, tediosa. Pero el estar en vivo, eso es por lo único que yo lo hago, ¿no? O sea, estar ahí es lo único que vale, ¿no? Lo demás, hay que hacerlo. Ahora toda la gente que nos ve por Explosión Visual, los esperamos este sábado 23 de junio en el Plaza Condesa. Va a haber mucha, mucha maldad.